Qué tal, mi gente. Buenas noches. Vamos con esta tercera parte a ver si terminamos ya la entrevista por Dios. Que quiero centrarme en otra cosa, no hombre. La entrevista es que está muy bien y la verdad que no la he visto, no la he visto todavía completa. O sea, la estoy viendo realmente con vosotros y algunos clics reaccionados que, que, bueno, ya los había hecho otra compañera, en este caso Laura Rodríguez. Y, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Bueno, cómo estáis. Qué tal todo. Chelo, Edurne, María José, Isa. Ramón Díaz, saludo a Milán, Italia. a Milán, Italia. Monse, buenas noches. Nat, un besito. Eh, Ana Viernes, ¿qué tal? Rosa Prieto. Madre mía, ahora toda la culpa la tiene Leticia de todo. Es que me parece todo ciencia ficción. Creo que no, creo que no. Por ahí, por ahí voy bastante encaminado en los directos, ¿no? Mm, por ahora no hemos visto pruebas de, de Jaime del Burgo ni de Jaime Peñafiel. ¿Qué tal, Durne? Y Isa, ¿qué tal? Eh, y realmente, pues, yo, hasta que no vean algún tipo de prueba fiable, a mí no me dice nada, ¿no? Es que hay por ahí, no, es que ha enseñado pruebas, ha enseñado, ¿no? Decía hoy una, una periodista, eh, Quintans, se llamaba Rebeca Quintans, he reaccionado hoy a, una, a un audio suyo en Radio Catalunya, o Catalunya Radio, como se diga. Y bueno, básicamente decía que. Que hombre, que con las pruebas que había enseñado y todo y tal, bueno, sé qué pruebas son. Yo, sinceramente, las pruebas no las veo, ¿no? no yo no he visto pruebas que ha enseñado fotos. Sí, es que las dos fotos, una es una foto grupal y otra es una foto que tiene cualquier cuñado en su móvil, de su cuñada, que se la ha podido coger a la, a la mujer antes de separarse con ella, para tenerla ahí por si algún día le haría falta, ¿no? En fin, Lizardo, no, no paso de tijo. Estás ahí también. Isa también la ha mencionado, ¿verdad? María José. Ángeles Catrillón, María Suárez, ¿qué tal? Sí, totalmente, totalmente. Yo, yo sigo flipando. De hecho, de hecho como os he dicho antes, ¿no? En Info Influencer que estaba allí antes, que he ido que he ido a una cita de la serie y demás, y estábamos hablando del tema y, y se acababa de enterar. Fijaros, como no se habla de la televisión, no sabía del tema y cuando le he comentado la película dice me parece increíble y le digo pues ya te digo que yo llevo dos tres meses y todavía y todavía no doy crédito. Pensaba que me iba a acostumbrar a esto, pero no, sigo sin dar crédito. ¿eh? Pero bueno, en fin, hecha esta un poquito la intro, la presentación. Continuamos por donde íbamos ayer. A ver qué hice el bueno de Jaime Peñafiel. Vamos allá. Este canal se llama La Reunión Secreta, ¿vale? Por si os queréis suscribir, seguirlo. Sinceramente, no sé, no sé de qué hablan exactamente. No sé si, si hacen entrevistas a personajes famosos. No tengo ni idea de qué va. Pero bueno, en este caso tenemos una entrevista que es bastante interesante, en la cual pues estamos racionando, ¿vale? Bueno, dicho esto, seguimos. Con una niña que ya tiene edad, como son las hijas, de saber todo lo que está pasando en su casa. ¿Y qué explicación le pueden dar? Claro. Monse, doctora Mónica, saludos. Y a Sofía, de lo que está pasando en su casa y la vida de su madre. Pues. Pues, eh, su madre ha sido una eh, buena eh, madre. Intenta educar a sus hijas. Ahora hablaremos de papel de madre, Jaime. Pero, Carpito, car ¿se sí. la pregunta? La, luego... pregunta? la pregunta es la siguiente: ¿es una táctica la de la casa real eh, con el silencio o sería mejor un comunicado post-oficial? También es interesante. Interesante, ¿no? Interesante esta pregunta. Tengo, José, me esta pregunta que lanzan. ¿Se la comentas? ¿Cómo, cómo sí, En sí, no, calle dejamos esta pregunta media, creo, ¿no? Que lanzan? que la, eh, Se publica el libro en el que se lanza información. Eh. Ojito, que antes estaba escuchando e, in e intentaba un poquito de la anterior para ver dónde iba, que no me acordaba. Lo he tenido que ver al final. Y sin querer escuchado a Bajami Peña Fiel que decía. Que, y no sé, ¿no? Lo escuchamos ayer, pero no, no me di cuenta de eso. Son tantas cosas, seguramente estaría pendiente del chado... o lo que sea. Eh, el libro se ha intentado publicar en varias ocasiones. Ah, vale, vale, durne. El libro se ha intentado publicar hasta en tres ocasiones. Es decir, que ha sido complicado para él. No sé si habrá rectificado alguna cosa pero hasta en tres ocasiones. No ha explicado el motivo, pero hasta en tres ocasiones ha intentado publicar el libro hasta que lo ha conseguido. Ojito, ¿eh? Pone patas arriba la zarzuela, pero la zarzuela calla. Y la pregunta que se hace la gente, ¿es buena táctica lo que hace la zarzuela de callarse? ¿O debería quizá haber hecho algún acto público como diciendo que, oye, que Jaime de Burgo quizá exageró ciertos paisajes de nuestra vida? O, no sé. Yo creo que no tiene argumento. Yo creo que son tan contundentes eh, uh -huh. lo que cuenta. no yo, sino Jaime de Burgo, ¿Eh? Que la casa real no tiene argumentos para parar los pies. Es más, bueno, 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 vamos a ver. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Una cosa es que el tema sea muy complicado, muy duro y muy delicado, y otra cosa es que esto sea cierto. Es que no sé, Jaime Peñafiel está dando por sentado que esto sí, 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 o sí eh, es cierto. Entonces, eh, no, no, Monse, total, eh, total, es lo que estaba hablando hoy con, con la del láser. Eh, oye, con lo a gusto que podía estar con sus 92 años, que yo respeto que trabaje, pero es que no está trabajando en, en, o sea, es que es que tiene una enquina, tiene una enquina por, por la reina Leticia que, que es, ap es apabullante. O sea, me, me, me sorprende, ¿no? En demasiado ver cómo eh, con 92 años tiene esa fuerza y esa rabia cuando habla de Leticia. Ins insisto, para mí, como si tuviera 70, el tío, tanto ágil mental como físicamente se le ve, al menos sentado, eh. Gracias Lizardo Oye, sí, como qué tal, ¿no? Monse, gracias, gracias por estar con nosotros sí, Pues nada, aquí a los nuevos Los recibimos siempre con Con, con, con ánimo, ¿no? De, de que, bueno, aquí hay gente Que lleva cinco años conmigo, otros cuatro, otros tres. Tú llevas desde hoy Pues nada, muchísimas gracias, o desde ayer, no sé Muchísimas gracias y bueno pero Espero no decepcionarte, ¿no? Ni a ti ni a nadie Si él sigue, puede ser terrible ¿Qué va a seguir? Ha amenazado que va a continuar. Ha amenazado con que va a continuar. Pero qué le pasa a este señor también. Es que realmente es un. ¿Qué le pasa a este señor? Pues le falta, decía mi Peña Fiel, por lo mismo que a mí, que no la aguantamos y que le vamos a contar todo lo que haya de ella. En fin. Que alguna cosa. Exacto. Porque ¿qué le ha hecho Leticia a esta persona para que después de tantos años, tantísimos años... Eh, eh, fijaos, fijaros, fijaros, eh, fijaros, fijaros lo que está haciendo aquí. No sé si os estáis dando cuenta. Fijaros, eh. no sé si os estáis dando cuenta de lo que está intentando hacer aquí. Jaime Peñafiel le está dando un poco la vuelta a la tortilla a la pregunta y le está diciendo: no, 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 como diciendo, no me preguntéis. La pregunta la hago yo: ¿Qué le habrá hecho la reina Leticia a Jaime del Burgo para que 10 años después cuente esto? Porque esto por lo visto dice que no se lo ha preguntado. Es decir, ni se lo preguntó, ni se la ha preguntado esta semana, ni se lo preguntó cuando el libro, porque dice que no vaya a ser, que se fuera a echar para atrás. Vale, eso, eso puede ser. Que se pudiera echar para atrás yo entiendo que en ese momento no le preguntase. Pero cuando se ha terminado todo y se ha publicado el libro, una llamadita, oye Jaime, sácame de duda. ¿Por qué has hablado tan tarde? Es que eso no lo he entendido, ¿eh? Me he quedado increíble. increíble Esto me intente eh, dañarle hundirla y publicarla a este nivel es que es ¿Sabe no he visto una mujer que ha recibido más daño yo, no, no sé si ha sido la mejor entrevista eh, no me acuerdo que la Cristina pero le faltan las preguntas más importantes a Jaime Peña fiel eh, eh, a mí a mí sí o sea si yo lo tuviera la ocasión de hablar con él yo le preguntaría sinceramente oye a ti te paga la ¿A ti te paga Juan Carlos I por hablar bien de él? Le preguntaría, sinceramente se lo preguntaría. Y yo le preguntaría, oye, ¿qué te ha hecho la reina Leticia para que la critiques hasta porque, según tú, no la ves guapa? Es hasta fea. Que bueno, eso se lo, se lo podía haber ahorrado, ¿no? Y luego me hace gracia cuando él dice: Yo es que llevo 50 años con mi mujer. Vale, perfecto. Todo el mundo nos como tú, primer punto. Segundo punto. Habla del rey Juan Carlos, ¿no? ¿Cuántos años lleva con su mujer sin serle fiel? Ah, bueno, que de Juan Carlos no habla, ¿no? De hecho, le preguntaron en el día de ayer, en la reacción de la parte de ayer, le preguntaron sobre eso. No, no, que igual, que igual. Se le critica igual a alguien del reinado o a alguien de que no sea, que no sea reina, que sea consorte. O sea, es igual. Pero no mencionó a Juan Carlos ni dijo, oye, que yo también he criticado. No, no, no. ¿Por qué? Pues porque nunca lo ha criticado. Juan Carlos, ¿no? si ha tenido sus su vaivenes con otras mujeres, no ha pasado nada. No ha pasado nada para Jaime Peña Fiel, me estoy refiriendo. Hombre, hay que, hay que ser más objetivo cuando uno es periodista. Y sí que me hubieran faltado dos o tres preguntas más mmm, más duras. Por lo menos ya cuando vas acabando, ¿sabes? Eh, al final, sí. De la persona que ha amado, que es Leticia. Efectivamente. Eh... ¿tú contactaste con eh, algunos eh, directores también de periódicos, por ejemplo, a la hora de eh, bueno, sacar el libro, publicar las noticias, etcétera, ¿no? Y parece que no te fue muy bien. Primero yo soy independiente. Si sí, tú eres independiente. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Él, él es independiente menos cuando escribe. Menos cuando escribe en el mundo. Cuando escribe en el mundo, escribe lo que le dicen o hasta dónde le dicen. ¿Me explico? O sea que no se las hace de. Que lo hace todo bien, porque como que no como que no, Jaime en el mundo no hablas ni la mitad de lo que estás hablando en el libro satisfecho de serlo, no me debo a nadie eh, tengo mis colaboraciones eh, que me las respetan sé lo que tengo que escribir y lo que tengo que callar no, a mí no no, no pues yo no contarte me refiero eh, inicialmente a editoriales ¿no? Ah, no, bueno, yo pertenezco al mundo de hace 20 años, ¿Sí? la verdad abajo ha sido editora de 10 libros bien o menos eh, hablé con ella, pero pues yo soy muy leal con las, las personas con las que convivo y tengo comunicación. Y se asustó. Es más, leyó parte de la documentación que yo tenía, que tengo. Dice. Y a los días me llamó toda entretenida de porque, claro, la propia empresa la ha reprochado. El éxito del libro tenía que ser un éxito de la espera del libro. Pero ya dice, me asusté, me asusté. No, claro. Javier Pérez, me voy a llevar toda la entrevista reaccionando. Eso no sé si contesta tu pregunta. Y eso significa que voy a seguir reaccionando. Si hay algo de Jaime Peñafiel que no me guste, lo seguiré diciendo. Y si tengo que defender a que no hay suficientes pruebas sobre Leticia por Jaime del Burgo, lo seguiré diciendo. Te lo digo porque no hay ningún problema. ¿eh? O sea, aquí no obligamos a nadie a que se quede. O sea, que no, no, no te voy a rogar que te quedes ni nada de eso. ¿eh? Puedes hacer lo que quieras. Es que el tema, el tema realmente es una es patata caliente. Explosivo, ¿no? Eh, es un tema realmente explosivo. Yo no soy un héroe, yo soy la persona. De Tú eres un periodista que el cuenta periodista. las cosas. Y, y hay gente, bueno. veo algunos por aquí también por el chat, pero son pocos, la verdad, que eh, parece como que les molesta este tipo de cosas, ¿no? Les molesta que haya ocurrido, eh, bueno, pues, les molesta. Ya, pero que, 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 que. Nos callamos. Nos callamos, ¿no? Lo mejor es contar, efectivamente, ¿no? Contar, no contarlo. Eh, el libro está muy bien documentado, la verdad. Exacto, exacto, Monse. Es que Juan Carlos, hasta el día de hoy que yo sepa, ha hecho más, más daño a España que Leticia. Lo de Leticia, evidentemente, se está hablando en todo el mundo, pero en ningún momento se ha demostrado nada. Que están optando por el silencio. Pues seguramente, seguramente ella no haya decidido no hablar. Lo que pasa. Eh... Que ella pues tiene que tener neutralidad y si le han dicho no se habla, no se hace ningún comunicado, esto es lo que hay y se tienen que aguantar. Y a lo mejor a ella le da rabia y por eso lo estará pasando mal, por no poder hablar y desmentirlo. Porque yo sinceramente me gustaría, me gustaría eh, saber su versión, pero yo si algo he aprendido con el, con el canal de YouTube desde hace ya bastante tiempo, que yo sin tener dos versiones, aunque te lo pongan todo... Porque me ha pasado. Aunque te lo pongan todo, que parece que lo que te están diciendo es verdad, e incluso te estén dando hasta casi prueba, hasta que no tenga la otra versión, soy bastante respetuoso. Eh, Continuamos. Lo que más me ha preocupado a mí, Jaime, es cuando dices que eh, tienes un 90% <laughs> más de material. Sí, que, que era mi propador, Jaime de Burgos, está estado conmigo. Ojalá, ojalá lo cuente. Ojalá lo cuente. O sea, si yo estoy aquí para que comentemos todo el contenido que, que proporcionan eh, los famosos ¿no? Y, y este periodista en concreto que lo cuente si no Jaime del Burgo, que lo cuente Peña Fiel, que lo cuente Pilar Aire, quien sea eh, tengo pendiente por ahí también alguna eh, persona que se ha puesto en contacto conmigo que me tiene información, pasa que no he tenido tiempo de llamarla, en fin eh, iré viendo, iré viendo ¿Él está enfadado contigo? Sí, porque ha ido el libro y sé que no he tenido yo el valor de contar todo que me ha contado, ¿eh? ¿Y por qué no? Bueno, pues ha dicho por un respeto mínimo que yo tengo por el Sí, sí, a ver, Juana, voy a, voy a ser claro y objetivo con tema Juan Carlos. Yo he dicho lo mismo que ha dicho Monse, que ha hecho más daño a España que Leticia. ¿Vale? Comparando a uno con otro. Ahora bien, que Juan Carlos, claro que ha hecho cosas por España. Estaría bueno. Y ha conseguido muchos contratos de trabajo. También. En Abu Dhabi, también os digo. Pero bueno, da igual. Sé que hay allí muchos españoles trabajando, ganando mucho dinero. Y eso hay que reconocerlo. Y el hecho de tener presidente del gobierno y tener reyes... Que hacen cosas, porque lo hacen, aunque parezca que no, pero hacen cosas... Tampoco lo veo mal. Lo que pasa es que es lo que os digo. Yo no soy ni monárquico ni antimonárquico. Hay cosas que sí acepto y otras cosas que se deberían de retocar. Tema salario... Temas, tanto, tanto protocolo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno... Traspasar la intimidad más íntima del ser humano no se puede ni se debe. Yo soy muy respetuoso, cada uno es como es. Entiendo que quizás serían detalles a lo mejor también más eh, truculentos o sabrosos, ¿no? Bueno, aquí lo que está respondiendo básicamente es por qué no ha contado el otro 90%. El otro 90% dice que no lo ha querido contar porque son cosas demasiado íntimas y privadas y él considera eso, ¿vale? Gisardo, gracias por esos cinco miembros. Le ha tocado a Pacoli, Pechoso, Pepi, eh, Mariposa, Lucía Muñoz y mai 64 ¿vale? No sé si me dejaba alguien, si no, disculpadme. Que no vienen al caso. Terrible. No bueno. terrible. Bueno, eh, yo, tengo, yo tengo, sí, tengo, una, tengo una duda. ¿eh? Tengo una duda. Bueno, está contando okay. súper interesante todo lo que está contando el, el don el Jaime Peñafiel, pero la pregunta es: ¿cómo cree que acabará todo esto? Esto tendrá que explotar por algún sitio. ¿Cómo cree que, que, que acabará? Lo has podido entender. ¿Cómo, crees que, ¿Cómo va a acabar esta historia? Eso me gustaría a mí. Ahora, lo que sí me gustaría aclarar claro es, es que lo que cuenta Jaime Burgos eso va a misa. Jaime Burgos no miente. ¿te decir? Yo no no, no, no sé por qué es conocido mío, le tengo afecto. Sí, pero me gustaría saber, ¿vale? Siendo objetivo, Peñafiel me refiero, me gustaría saber. ¿Por qué no miente? ¿Él qué pruebas tiene o ha visto? Porque, claro, él puede decir: es verdad que no tengo no ha, dado, no ha aportado muchas pruebas y las fotos que nos ha dado son insuficientes, pero yo he visto cosas. Y yo digo: ah, vale, ostras, pues ya tengo yo mis dudas. Pero es que por ahora no ha enseñado nada. Eh, pero él no miente nada. Él, nadie puede querellarse contra él. Nadie la Casa Real, que tiene medios jurídicos, eh, para haberse querellado contra él o contra mí. No lo ha hecho porque sabe que lo que cuentas de Google es verdad. Y que lo que yo cuento es una parte, una parte. No, pero aquí, aquí estamos confundiendo cosas. Vamos a ver. El hecho de que sea verdad, vamos a imaginar que es verdad. El hecho de que fuera verdad no significa que no te puedan demandar. O sea, aquí, Peña Fiel, con todo lo inteligente que es y sabe de, de este mundo, está jugando aquí con medias verdades. Eso no es así. A ti te puede demandar cualquiera. Y aparte, con y además con recorrido, porque se está hablando de cosas muy íntimas y privadas de una reina además, y entiendo, por muy consorte que sea, y entiendo que esto le puede dañar su honor. De hecho, están las portadas de medio mundo, por un libro y luego sobre todo por el tweet que alcanzó 24 millones de visitas. Entonces entiendo que aquí Jaime Peña Fiel no está muy acertado. Realmente... Realmente sí se le puede denunciar, tanto al uno como al otro. Uno por lo que he hecho en Twitter y dar el consentimiento en el libro. Y el otro por escribir en el libro todo lo que ha escrito. Eh, o sea, por mucho que le dé el otro consentimiento, el libro lo ha publicado también, Jaime Peñafiel, ¿no? Y se cuentan cosas muy íntimas y privadas. Y, y él es el que lo ha permitido, que es el que lo escribe. Con lo cual entiendo que si fuesen denunciado, algo le caería, ¿eh? O sea, eso de que no, como es verdad, lo podemos contar. No, 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 no. Como es verdad lo podemos contar, ¿no? Así no va la película. Si daña el honor, daña el honor, aunque sea verdad lo que hay. Mínima de lo que ha en esa relación. Es sido una relación tan terrible que si la analizas bien, tiene cuatro partes. Antes, durante, antes, después, durante y ahora. Hasta 2011. Era una relación de y vuelta. Sí, no, totalmente. Lo, lo decía ayer yo, eh, Durne. Mm, dice de eh, Durne, a Peñafiel ya no le demanda porque tiene 1532 años y ya mere no merece la pena, ¿no? Eh, al otro sí pueden. Es eh, lo que os digo, con 92 años. ¿qué, qué, ¿Qué os creéis? Que con 92 años, seguramente con que tenga cualquier patología que con, ese, con esa edad, cualquier chorrada, ya, ya, ya le llaman patología. Mm, ¿Creéis que va a entrar a la cárcel en tal caso? No lo van a demandar. Si cuesta casi más una denuncia que lo que vas a ganar por ella luego. Ella la que decía, bueno, ya de vez cuando había una llamada, decía, hemos terminado. No me llamen más. Entonces después se retomaba otra vez la historia. Cosa que yo no entendía. Sí, pero que es que, vale, pero es que Jaime del Burgo no es una persona eh, callada del cielo con un libro, como la Biblia, como, a ver si me entiende, que, que digo yo que, ¿por qué? Me gustaría saber por parte de Peña Fiel, ¿por qué se lo cree? ¿Le ha enseñado pruebas de verdad? ¿O son las dos fotografías? Porque la de la Pashmina y la otra en grupo, agarrándose de los hombros, ¿cuál amigo son? ¿Tú o de alguna manera, no? Eh... Debía ser... Ella la que ponía fin a una relación y después la retomaba otra vez. Y, y Jaime, cuando... cuando... Leticia, que bueno, que mantiene, según Jaime, ese contacto con él dentro del matrimonio con el rey, eh, que un día en que se enteran en la casa real, se entera el rey, su madre, la, la reina Doña Sofía, se entera todos. Pienso, pienso que sí. Claro, ¿qué, qué pasa ese día Uy. ahí? ¿Qué puede haber pasado? Alguien llama a Leticia le dice, escucha, eh, alguien habla con el rey y le dice, chico, alguien habla con qué sucede ahí. Yo me lo imagino muchas veces. Debió ser terrible. Sí, ¿no? Debió terrible. De claro, con familia real ya no existe. Se ha destruido Me imagino que de pronto la propia reina, Sofía, que está tan unida a su hijo, imagino que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Después Leticia, me imagino que debe estar aislada. Alguien dice, que no sale de su despacho, de sus habitaciones. La gente dice, dice, dice. dice. Imagino, nadie sabe lo que está pasando. Nadie sabe. Yo tengo muchos informadores de la casa, no sabe lo que está pasando. Bueno, pero es una mujer moderna, obviamente tiene acceso a, a las redes, vamos, por poder poder. Sí, no, a lo, que, a lo que, que entonces se refiere, Jaime, que de la casa no sale nada. Poder, Nadie sabe lo que sucede no, ya, en la casa, ya, ¿no? Ya, ya, pero... Entonces, claro, no sabemos qué relación deben. Eh, es interesante prácticamente lo que están diciendo, ¿no? Y, y, y es algo que yo diría. Bueno, ¿cómo, ¿cómo saben tanto de lo que sucede ahí? Y es que incluso todos los días salen medios digitales, eh, los tres o cuatro de siempre, diciendo lo que ha sucedido día a día. Parece aquello un gran hermano. Yo, yo me sorprendo, evidentemente me hago eco. Porque no sé si es que hay alguien infiltrado, si es que. Allí trabaja mucha gente, es verdad que trabaja mucha gente y que se le puede caer el pelo. Eh, y es verdad que. dice, bueno, si yo imagina, imaginaros, ¿no? Yo soy el cocinero y yo me he enterado de lo que ha sucedido y veo que se han enterado cuatro o cinco más. Dice, bueno, ya en un principio yo solo no me he enterado de la película. Han sido cinco más. En fin, ya esto ha podido ser cualquiera. ¿Por qué tengo que ser yo? Lo voy a vender, ¿no? No tengo ni idea, pero es que parece un gran hermano. Todos los días hay información sobre lo que pasa en Sarsuela. Yo no sé si es que alguien ha pinchado la cámara y se están enterando de todo, pero es que es increíble, ¿eh? Está, si duermen en la misma habitación, no, en cama se... eso parece que no, parece que eso ya. Parece que ya de pareja ya no existe. Según mini informadores. Verdad es, que... es que es un mínimo. Bueno, esto, esto, esto es verdad que, que se habla en los medios digitales, que aunque no me fío mucho de esto, pero oye, es verdad. Que coinciden con Jaime Peñafiel de que no están haciendo vida en pareja. O sea, que viven en el Zarzuela y tal, pero que cada uno hace su vida ya. Está saliendo Felipe por su cuenta y ella en un principio no está saliendo porque no está de ánimo, Vamos, porque está encerrada. Oye, ¿y eh, Jaime, has recibido algún tipo de amenazas? Sí, tú. No. no te ha amenazado a nadie. Ella no ha sido un pariente ni nada. Yo soy... No, ya lo Yo sé, que sé que pero la te cuenta que matar, esto es carne. el libro. El libro en sí es una asustó, es una bomba, ¿no? Me asustó, oye, pero oye, nosotros tenemos un, un problema. ¿tú? Ah, pues una bomba hasta el punto que no fue, no fue publicado a la primera, por así decirlo. <laughs> claro. A la tercera. Ay, ay. Esta era la parte que os dije. Me creía que él estaba para atrás. No, y es esta. que Se ha publicado a la tercera vez. Y decía yo que no me había dado cuenta. Ayer. No, no, es que lo estamos escuchando ahora. Claro, claro, es que esta era la parte que nos faltaba. A la tercera se ha publicado. Yo no, yo no soy un héroe, yo soy un periodista simplemente. Eh, siempre he escrito lo que, que he debido querer, que tenía que escribir. Eh, eh, eh. A ver, a mí me ha llamado mucha gente, no por este caso, me refiero. Por este caso también, pero me refiero. Por muchos temas de Daniel Sancho, no sé qué. Me han contado una milonga, una película, que a lo mejor es verdad, yo qué sé. Pero yo, amigo, si a mí no me dan prueba, claro que yo puedo sacar otro libro. Claro, pero yo y cualquier youtuber podemos sacar libros. A nosotros nos pasa mucha información. Enrique ha pasado esto, yo lo sé porque no sé qué. Claro, pero yo es que no sé si tú eres vecino del quinto de, de esa persona y a lo mejor me estás mintiendo. O sea, yo si no hay prueba, de verdad, no se, no se ponga ahí en contacto conmigo para pasarme información, si no es con una web, con un pantallazo, con un algo y que yo vea que puede ser verdad. Si yo veo que es algo escrito, que puede ser manipulado, es que tampoco... Es decir, es lo que hay. De verdad, yo no... Yo creo que lo que ha hecho ha sido fiarse de su palabra y que él se lo cree porque se lo quiere creer. No porque se lo crea, sino porque le cae más Leticia y se lo quiere creer. ¿No tiene nunca problema? yo, yo que tuve el valor, eso sí que fue, que acabé de Supremo. De publicar de acordar, las famosas fotos de Franco, de agonismo de Franco. Es verdad que fuiste tú. Acabé en su plebe. En en ¿Dónde estaba? En, el, en la residencia, en la. No, en la Francisco Franco. ¿Dónde sí. fue? ¿En qué hospital era? ¿Eh? ¿Recuerdas? La, 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 Paz. La, Paz. La, la Paz. Bueno, entonces, viene un día un señor, es muy interesante. Es me lo ha recordado. Hay unas llamadas anónimas. Una pues, yo acepto todas las llamadas, porque tú sabes que puede venir. Que me cita en Alicante, en el bar del Hotel mería Un día a las 12 del mediodía. Yo, por un avión me voy a Alicante. Entro en, el, en un rincón, debajo de, un, de una pantallita, veo a una persona. Cuando la vi, me sobresaltó. Pero recordaba haberle visto mucho por el espaldo. Me encanta, me encanta escuchar a las personas mayores cuando tienen algo que contar. eh. Me encanta, me quedo embobado. Sea el tema que sea, ¿eh? aunque me esté contando algo que no me interesa, pero es como que te metes en la historia, en el mundo, ¿no? Y cuando vi a esa persona, me quedé prendado y esto y lo otro, ¿no? Me, 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 se me cae un poco la baba con las personas mayores cuando cuentan una historia. Si insisto, o sea de lo que sea, de trabajo, de su vida, de no sé qué, no sé. La verdad que, que, que sí, que me llama la atención. Pasa por ahí. Lizardo ha donado 5 euros gracias mi arma. En Zarzuela. Se sabe hasta las veces que uno va al baño, pero de ahí al que pueda ser público. Es lo que digo. Es lo que digo. Yo no sé cómo está saliendo tanta información de ahí. Insisto, sé que trabajan muchas personas ahí. Muchas. Es una casa enorme. Imaginaros para tener limpia, día a día. Solamente limpia. Te hablo de la casa de la limpieza. ¿Qué os creéis? Que ahí hay cinco o seis personas y habrá un regimiento de personas limpiando. Ya luego, el tema de la cocina. El tema de la ropa. ¿Os creéis que se va a poner a fregar los platos el rey Felipe o la reina Leticia? De verdad lo creéis. Se van a poner plancha a plancha ellos. En fin. Eso lo hacemos nosotros. Secretaría de, de Franco. Me siento con él. Hablamos y hablamos. No me ven a hablar de Franco. Yo, yo pensaba, después de media hora, no me que me, <laughs> me está parita hablando de Franco. Porque en su excelencia le tenía usted mucho afecto. ¿cierto? Gracias, Lizardo, por esos cinco miembros. Menos mal que ya, ya no hago lo del año pasado. Bueno, lo tengo ahí, lo de. Lo de ponerme aquí los, los tatuajes falsos con la inicial de cada uno que me mandaba, ¿os acordáis? La chorrada que ya casi el año pasado. Le ha tocado a Paul Serey, Ana Rodríguez, Concepción, Lorena, Bordón. Uy, Lorena Bordón. Casi es Borbón. Y Lourdes Ruiz. Un besito, un besito a todos. Gracias por estar aquí. que está. Y le cuando ¿cuánto tiempo estamos? Llegué a la porque Franco lo de ese día y, pues, me hablaba y me hablaba. Después de media hora y bueno, hostia, ¿Qué, hago, ¿qué hago aquí? No, ya ya <laughs> bueno. bolsillo. Dios mío. saca un sobre. Yeah. sobre que yo mi bueno, pone en la mesa. Y pensé, ahí está, sí, está. ahí está. Sigue hablando. Y sigue hablando. Y, no, y eso estaba. A ver, saca el sobre. saca una foto. Tío por la doy, pequeñita. Ah, mierda. Lo muestra Yo estaba debajo de la pantalla. Me voy a poner Hoy me quedo. Joder. Me sigue, ¿Te ha gustado? No? ¿A que vale mucho el dinero? En sus hijos Un millón de pesetas. El año 84. Ah, vale, gracias. Me avisan por el pinganillo que son de María José. Un besito, María José. Gracias, gracias. Y saca otras cuatro fotos. Mira, ¿no? ya Yo Esto se había, había dejado de bola. Estaba... Una revista de Grupo Z, la revista, le uh -huh. eh, eh, pongo precio al final, digo, ¿no? 75 millones. En el año 84, es un wow. capitalazo. Voy tanto. Bueno, entonces, si ya, 75 millones de pesetas de dinero ahora, antes no te digo no te digo nada, como estaba la película antes. Me despido de, de ir a acompañar hasta los puertos de Alicante. Sinceramente, empiezo a tener grupos de conciencia. Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Sí? Perdóname, para cortar el suspense, ¿quién tenía el sobre con las fotos en ese momento? ¿Sí? Él. No te las había dado. Las tenías físicamente tú. Era para salir corriendo. Ustedes que yo te hicieron la memoria de Franco. No, me no a ver mucho menos. Al contrario, usted demuestra cómo fue manipulada la de un hombre por motivos políticos. Eso me avió y cuando llego a casa me se cambia. había un señor angustiado de Alicante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Olvídese. Y vuelve a ver. Tenemos una puerta de hombre. Wow. No puedo bueno, esto ya tiene nada, no, no tiene nada que ver realmente con la monarquía. Me imagino que luego retomarán, retomarán el tema, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Estaba hablando de las fotos de Franco. Insisto, me quedo embobado viendo estas cosas, pero, pero tampoco os quiero aburrir porque ya se va un poco del tema. Y miraré mañana en el extracto que falta en este, en este trozo, ¿vale? Si veo algo interesante, pues igual lo comento en un vídeo o lo comentamos mañana, ¿vale? Bueno mi gente, nada, muchísimas gracias. Tenéis vídeos en el canal subido, ¿vale? Por si os interesa.